porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Buen día, hoy es viernes, bienvenidos a una transmisión más de Antorcha TV. Alrededor de 100 familias del estado de Coahuila serán beneficiadas con la entrega de apoyos para la vivienda después de la gestión del movimiento antorchista ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Veamos la información. Gracias a las gestiones que realiza el movimiento antorchista en el estado de Coahuila, familias serán beneficiadas con material para acondicionar los techos de sus viviendas que se encuentran en muy mal estado, con una inversión superior a 940,240 pesos gestionados ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través del programa Vivienda Rural. Cerca de 100 familias de escasos recursos podrán disfrutar de un techo digno para sus hogares. Los paquetes de techos incluyen 27 tabletas, 6 bultos de cemento, 1 bulto de cal, 25 metros de hule, material con que estas familias podrán mejorar sus viviendas. Para la organización es primordial apoyar a familias de escasos recursos con material para mejorar sus viviendas, específicamente el techo, puesto que en muchos hogares la condición de esto es muy decadente. Por ello es que nosotros gestionamos ante las dependencias correspondientes para que las familias puedan tener un mejor patrimonio digno, afirmó el dirigente estatal en Coahuila, Pablo Pérez García. Los paquetes de los techos serán repartidos en diferentes municipios como Matamoros, Viesca, Parras y General Cepeda. Con la información de Adriana Caldera, informó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. Y si usted se perdió alguna nota, aquí le presentamos el resumen informativo de la semana. Con un colorido y alegre carnaval en el que participaron más de 3,575 jóvenes de varias zonas del estado, arrancó la Feria Tecomotlán 2014, que tendrá una duración de una semana. Dos mil integrantes del movimiento antorchista se manifestaron en las oficinas del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado para exigir que la Secretaría de Infraestructura reanude los trabajos de construcción en 21 obras que fueron gestionadas por la diputada federal Soraya Córdoba Morán en la Cámara de Diputados. La diputada local e integrante del movimiento antorchista en Veracruz, Minerva Salcedo Vaca, buscará regularizar más de 3,500 predios que se encuentran asentados desde hace más de 25 años en colonias de la delegación oeste del municipio de Jalapa. A través de una reunión de trabajo, el movimiento antorchista busca solución a las demandas de obras y servicios sociales a familias antorchistas de distintas colonias de la ciudad de Jalapa. El municipio de Chimalhuacán se ha caracterizado porque en los 14 años del denominado Proyecto Nuevo Chimalhuacán, la imagen urbana ha cambiado notablemente en beneficio de cientos de miles de habitantes, incluidas las colonias limítrofes con otros municipios que históricamente habían sido olvidadas. Entre algunas de las acciones que se han realizado está el remozamiento de calles y avenidas, en donde además se han plantado árboles. Es un gusto que nos haya acompañado, esto fue todo por hoy y nosotros los esperamos el próximo lunes con más información. Que tenga buen fin de semana. Antorcha TV, periodismo crítico.